con mucho orgullo y recibiendo a nuestra gente, a la gente de Catamarca, de la Secretaría de Turismo, junto, bueno, a quien tengo a mi lado, a Rocío Gerbati, que es nuestra soberana 2014, quien va a visitar Catamarca en esta fiesta tan importante como es la del Poncho, próximamente en el 9 de julio inicia. Edición 45, ¿no? Así es, correcto, sí, perfecto. Ahí es donde vas a poder conocer a nuestra provincia, en un predio ferial impresionante, más de 600 a 700 artesanos están en ese predio mostrando a Catamarca y compartiendo esta fiesta tan importante. Bueno, Rocío, ¿qué se siente ser soberana de la Fiesta Nacional del Poncho en un lugar tan lejos, ¿no?, de donde se lleva a cabo? Mira, no solamente voy a tener el honor de representar a Coronel Rosales, sino que también voy a tener el honor de ir a Catamarca y en especial voy a conocer Andalgalá, que es la tierra de mis abuelos, la cual fue el motivo por querer participar en la elección de la reina, que fue el año pasado. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz, no solamente porque voy a representar a mi ciudad, sino que también voy a cumplir otro sueño y que va a ser el sueño de conocer la tierra de mis abuelas. Así que es un honor. Rocío, y contanos brevemente, ¿no?, ¿cómo llegás a ser la soberana acá en Coronel Rosales? Bueno, primero que nada participé por primera vez junto con el Centro de Residentes Catamarqueños para representarlos a ellos en la Fiesta de las Provincias el año pasado y salí primera princesa representando al Centro de Residentes Catamarqueños. Y a fin de año participé para la elección de la reina de los residentes catamarqueños y bueno, fue una sorpresa grata, la verdad que sinceramente no lo esperaba y estoy muy muy contenta porque se vienen cosas muy lindas. Y ahora compartir el escenario de la fiesta más importante del invierno del país, dicen, ¿no? Así es, está declarada de fiesta nacional y bueno, es uno de los lugares que en el invierno, digamos, las fiestas más importantes, vos lo decías. Y si hay alguien que quiera ir de Bahía Blanca, de Punta Alta, de la zona que está viendo la nota, ¿cómo debe hacer? ¿Se puede poner en contacto con ustedes? ¿Hay algo organizado como para ir? ¿O no todavía? No todavía. Sí debes, digamos, dirigirte directamente a través de la Secretaría de Turismo de Catamarca, porque está ya, te quedas sin lugar, no hay alojamiento, no hay nada, Catamarca se llena. A través también del turismo y de nuestra morenita, la Virgen del Valle, en el cual recibimos un hermoso regalo. Hicimos la intronización de la Virgen del Valle esta mañana temprano a la Casa del Folclore.